Pollo con puré, durazno con dulce de leche, a beneficio del Consejo Pastoral de la Capilla San Isidro, aquí de Urquiza. Estamos con su tesorero, con Antonio Eusebio. Antonio, un placer dialogar una vez más con usted. Muy buenas noches, gracias por recibirnos. Bueno, muy buenas noches. El placer es nuestro acá de Urquiza y de la Comisión de la Capilla, porque todos los años cuando hacemos la fiesta o cuando nos necesitamos están presentes. Bueno, a pesar de que el clima no acompaña, la gente dice presente y colabora y una vez más se junta para pasarla bien, pero también para colaborar con las instituciones, ¿verdad? No, no, acá es un pueblo que colabora mucho, te digo, mucho. Y mismo vos fíjate que toda la gente que atienden, que son gente más vale joven, atienden todo sin cobrar un peso, que no es tan fácil ahora conseguir gente que trabaje en, viste, sin cobrar. Y para nosotros es una gran cosa, pues si no, no podríamos hacer esta fiesta. Si no, ¿cómo hacemos? Si tenés que pagar los mozos y eso. Y la gente colabora, porque hay mucha gente que el que regala el cajón de pollo, el otro pone los salamines, el otro pone, qué sé yo, todo la gente colabora mucho. Hablábamos de la cantidad de personas en una jornada, bueno, con algunas horas de diferencia, con una pequeña lluvia. En otra circunstancia, la ausencia de la ruta hubiera significado que esto prácticamente se frustrase, ¿no? Y porque te digo que ayer anoche estamos reunidos, nos reunimos y había gente que tenían casi más ganas de suspender que hacerla, porque, viste, el problema de la ruta va así, soluciona un montón de cosas, porque las que viven sobre la ruta, pero acá el problema que tiene es que uno agarrando para el lado de Aldao, por el Vigán, Colonia Vigán, todo eso, y mucha gente de campo que no pueden salir. Y ayer, como llovió acá, había llovido 8 milímetros, presentaba que no sabíamos lo que teníamos que hacer. Porque también hacer una fiesta y poner, hacer el gasto y después no recuperar, pero gracias a Dios no tuvimos menos gente que los otros años, pero nos conformamos bien porque con eso nos ayuda a juntar un poco de dinero para tener para el arreglo de la capilla, ¿viste? Para el mantenimiento de la capilla, para pagar el padre y todo. Antonio, como siempre, gracias por recibirnos y es un verdadero placer dialogar con usted. ¿Eh? No, pero yo quería hacer una aclaración, no sería una aclaración. Un agradecimiento porque ahora la comuna nos regala, nos da para la mano de obra de la pintura fuera de toda la capilla. Y la firma Spaghiari, Rafaela, nos regala la pintura. Entonces con eso, si Dios quiere, pasando, qué sé yo, no sé, 2 o 3 semanas, vamos a empezar a pintar la iglesia todo de afuera, porque la vez pasada, cuando vino la tormenta, arreglamos la parte de adentro, lo que había, viste, la tormenta había hecho el desastre. Pero nos quedó muy deteriorada la pintura afuera, porque ya hace muchos años que no la pintamos. Pero ahora, gracias a Dios, que la comuna nos ayuda, porque ya nos ayudó a pagar la otra deuda y eso, y despajear y que dona la pintura, por eso quiero aprovechar la ocasión para agradecerle. Porque en los pueblos chicos, yo digo siempre como viejo del pueblo, que si no nos ayudamos entre todos, no hacemos nada. Porque cuando uno tira por un lado y el otro tira por el otro, sabemos cómo es. La gratitud es la memoria del corazón y evidentemente la gente de Urquiza tiene muchísima gratitud. Antonio, muy amable como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que la pasen bien, que trabajen y después puedan degustar los pollos y los salamines y el dulce de leche con duraznos.